dos eventos que han confluido, digamos, en esta, en Cartagena, han sido sumamente interesantes. Lo decía yo porque nos permite a nosotros alinearnos y estar al día con todos los avances que en las diferentes entidades se están desarrollando. Y por otro lado, la conferencia del LAC también, importante para conocer avances ya entonces a nivel latinoamericano, y es articularnos, estandarizar ciertos procesos, conocer nuevas tecnologías, avanzar todos de la mano apoyándonos precisamente para lograr muchísimos más avances a nivel de los países latinoamericanos. Una cumbre muy inclusiva, porque hemos visto que se está tocando temas de la realidad social que estamos viviendo actualmente en el país. Y me parece que el gobierno está tratando de implementar sus políticas públicas en la parte de la interconectividad y la información que debemos adquirir todos los colombianos para así lograr un desarrollo colectivo de la región. La verdad es que es un espacio importante para la región para discutir todos los planes y las estrategias que se implementan desde el sector TIC para desarrollar la industria. Yo tuve la oportunidad de estar en la última versión de ILAC en México en 2015, y siempre se plantean dentro de la discusión esas metas que queremos como región. Aquí se habla del mercado único digital, de las distintas políticas que tenemos que adoptar en los países de la región para promover la digitalización, la adopción tecnológica, el acceso al internet, y también cómo hacen los gobiernos, los reguladores, para promover esas dinámicas de mercado que permitan que eso se desarrolle. Los retos, pues, son, uno de los principales son, digamos, la conectividad entre, digamos, y esa integración entre las problemáticas que se presentan en la sociedad y cómo, digamos, las tecnologías pueden resolverlas, y también estas nuevas tecnologías también cómo las integramos en la construcción de políticas públicas. Trabajo con zona rural. Y he visto, pues, ahora se está implementando el tema de los kioscos Vive Digital. Están trabajando, pues, en mejora continua, pero todavía falta mucho por hacer. Pero sí, hasta ahora sí he sentido que ya ha llegado la mano del Estado hasta las regiones que de verdad lo necesitan. Bueno, yo creo que quedaron como conclusiones que básicamente estas generaciones tienen que tener una preparación para atender las necesidades del mercado, unas necesidades de la sociedad que están esperando mayores competencias digitales, un talento específicamente concebido para responder a unos planteamientos, porque hay nuevas economías y hay modelos disruptivos de negocios.